trabajamos en un aeropuerto en esta localidad, en Oviedo. Venimos a hablar de desarrollo. Venimos a hablar de fuente de empleo en cantidad y calidad. Venimos a hablarle de transformar la vida del sur profundo, de Pedernales y de Oviedo. Todos los turistas en el tercer aeropuerto de más importancia de la República Dominicana. Eso es un sueño, que estas vistas públicas son lo que dan los pasos agigantados para que se convierta en realidad. Pensar, señores, que el que esté en Oviedo y que vaya para cualquier parte del mundo, dentro de 5 años, no importa el país del mundo, no estará quedado. Porque este aeropuerto, según han explicado, va a hacer conexiones con Estados Unidos, Europa y por consiguiente estamos hablando del mundo.